Estoy escribiendo una novela en la que un pedacito de la vida del protagonista transcurre en la Cartagena de Indias del siglo XVIII y me encontré ante el problema de qué ponía en su mesa, qué iba a comer este hombre, por lo que me di a la tarea de investigar qué y cómo comían los cartageneros hace 300 años. Les cuento que lo que más me ha asombrado es que no se diferencia mucho de la comida de mi casa de cuando yo era una niña. O sea, que las cosas no habían cambiado tanto hasta que se descubrió que el azúcar es un veneno y las ventajas de comer light. Los cartageneros de arriba comían carnes, mucha carne. Pero veamos qué carnes comían y cómo se vendían estas en la ciudad. Había carne de res, de carnero, de ternera y cerdo, y se vendía por cortes, tal y como los compraba mi mamá en el antiguo mercado público, a donde un señor que se llamaba Saúl. Los cortes más usuales eran la cabeza, el lomo y el vientre con sus tripas incluidas. El cabrito, en cambio, se vendía por cuartos, que es un corte muy español. Y el menudo o estómago de la vaca, que hoy en España se le llama callos, pero para nosotros es el mondongo. ¿Han probado ustedes una deliciosa sopa de mondongo? Bueno, existe desde hace 300 años. La lengua de res se vendía por separado. Es tan deliciosa que en la casa de mis papás era plato de domingo, cuando comíamos cosas más especiales que el resto de los días. Inicialmente el precio se fijaba por las partes, casi que al ojo, pero en la medida que fue pasando el tiempo se calculaba por arroba. Sí, 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 es lo que tú estás pensando. Es la misma arroba que se usa hoy para la internet, pero que originalmente era una unidad de peso, que equivale a 25 libras. En la plaza de mercado que funcionaba en la actual Plaza de los Coches, también se vendían carnes asadas y aderezadas. Recuerden que no había ni nevera, ni mucho menos congelador. Por eso se vendía la gallina, pollo, cerdo, cabrito, ya sazonados, al igual que el lechón, la perdiz, el conejo, el palomo, pato, también pescado frito, salado y asado en barbacoa. Los camarones se vendían por libras y salado, aunque recuerdo que esta costumbre permaneció hasta hace relativamente poco. Todas esas carnes se acompañaban con maíz, plátanos maduros y verdes, así como con la cebolla y el tomate, que no podían faltar para darle gusto a los guisos. En la mesa cartagenera siempre hubo verduras, principalmente lechugas, coles, rábanos y berenjenas. Y recuerden, pues, el célebre compuesto verde para hacer la sopa. En la mesa cartagenera nunca faltaron las frutas: guayabas, naranjas, caimitos, guanábanas, piñas, granadas, higos y ciruelas. También había gran variedad de panes, de maíz, de trigo y el tradicional casabe, que a lo que le ponen sabe, que era de los nativos. El casabe es precolombino. Y obviamente no podían fallar las arepas y los bizcochos. ¿Sabías tú que la empanada con huevo, la reina de todos los fritos de Cartagena, existe desde el siglo XVIII? He descubierto hasta quién la creó, pero eso es materia del libro que estoy terminando de escribir. Hace 400 años, o sea, en el siglo XVII, vivió en Cartagena un médico español, el doctor Juan Méndez Nieto. Recetaba frutas para curar a sus pacientes. Prescribía tamarindo, supongo que para el estreñimiento. También lima, limón, sidra, patilla o sandía, peras, manzanas y guindas. Estas últimas las cogíamos en el palo de guinda de la casa de mi abuela en Manga. Son riquísimas y eran muy populares. Y recuerdo que manchaban la ropa. Casi todos estos productos agrícolas eran cultivados por los indígenas que vivían en Cartagena y en sus alrededores. El doctor Méndez Nieto tenía unas recetas para recuperar a los enfermos. Entre ellas, el pollo aderezado con calabaza y agraz. Y también podía ser un pescado salado, pero acompañados de plátano, endivias y ruibarbo, o aceitunas, o mucha lechuga con aceite. Mandaba hacer un aderezo de aceite, vinagre y azúcar. Confieso que me sorprende lo de las endivias, porque las probé por primera vez con una amiga que las cultivaba en su finca como una cosa
muy especial porque no se conseguían aquí en Colombia. Estoy hablando de hace unos 20 años. ¿Y qué se bebía con las comidas? Esta vez no me voy a referir a los licores, que merecen un capítulo aparte, sino a los líquidos con que las acompañaban. Podía ser un delicioso caldo con yemas de huevo, muy español por cierto, leche almendrada, mazamorra clara de maíz, o sea, clarucha o aguada, o simplemente agua. Pero como ustedes saben que no era agua potable, había que cocinarla y se le agregaba anís, canela o sidra. Ahora pasemos a qué comía la gente que estaba embarcada en alta mar. Esto se pone cada vez más interesante. Se pescaba el tiburón que venía con unos peces pegados, se tasajeaban, se asaban y se marinaban en ajo y comino, y se les agregaba mucho aceite y vinagre. También comían puerco o cerdo marino y el dorado, que ese sí que es un pescado delicioso. Esto que les he descrito antes era lo que se comía en las casas que tenían más platica. Pero ¿qué comía la mayoría de la gente que vivía en Cartagena? La base de la comida era el plátano asado o un pan hecho de harina de yuca o de maíz. También comían arroz cocido, tomaban sopa de maíz y sazonaban con ajo. La fruta que más consumían era la naranja. En ocasiones especiales acompañaban sus comidas con vino o chocolate y el dulce al final de la comida, que fue una tradición hasta hace muy poco. Y además se daban el sport de terminar fumándose un tabaco. Y la liga, me preguntarán ustedes, pues parece que eso era impensable. Y sobre las verduras, pues lamento decir que desde hace muy poco se están aprendiendo a comer en Cartagena. Algo muy importante, ¿qué comía un esclavizado? Pues lo mismo que sus amos, pero las sobras del día anterior. Almorzaban un pan dulce y un pedazo de carne cocida del día anterior y comían casabe mojado en miel al atardecer. Tanto los afros libres como los esclavizados, cuando podían, comían cuscús, que es una especie de pasta hecha de sémola de trigo de origen africano, que es muy rica por cierto. Comían además animal de monte, zorros, venados y otros animales más pequeños. Consumían cerdos y aves de corral que ellos mismos criaban cuando lograban vivir de manera independiente. La costumbre en Cartagena era almorzar a las 11 de la mañana y comer a las 5 de la tarde. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre la comida en la Cartagena de Indias del siglo XVIII. La ciudad tiene hoy restaurantes deliciosos y en la casa se come aún mejor. Pero miren que se trata de una tradición muy antigua, como todo lo bueno. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir estas historias, que las hacemos con todo el cariño para ustedes. Al final te dejo dos videos. ¡Ah! Y si aún no lo has hecho, suscríbete en la bolita del centro, porque vienen muchos más videos interesantes como este. ¡Hasta pronto!